Martín, al ritmo, de la carra. Exactamente. ¿Al ritmo hay que de la poner cara? Muy buena cara, a ver, porque... Muy buenas, muy buenas. Nos ha dado tantas alegrías que no hay que ponernos tristes. Claro, claro. ¿Eh? Es que yo creo que lo bonito de esta gran star y gran comunicadora Rafaela Carrá es que la recordamos todos con alegría, con baile, con canciones. A la que has conocido. Yo la conocí efectivamente en el 2008 en Televisión Española. Fui una de las coordinadoras de dos galas que hizo ella y la verdad es que fue maravillosa. Yo cuando... Que viene ya, una mujer a pie del cañón trabajando con los trabajadores fenomenal, una empatía que daba en general, estabas en las reuniones con ella, yo creo que ha sido una grandísima pérdida y bueno, pues la vida es así, ¿no? Y, que no nos quedamos aquí nadie. Y luego también, pues ayer fue un mal día, Cristina, sí, porque sí, también sí. Se nos fue... Hay que recordar a un gran compañero periodista, Tico Medina. Un referente, Tico Medina. Fíjate, tío, Tico Medina fue de los primeros que entrevistó a mi abuela, Francisca Sánchez, y fue colaborador con mi hermana en Extra Rosa. Yo le conocí a él personalmente en Onda Cero. Es decir, cuántas conversaciones con Tico Medina, la verdad. Y bueno, ¿a quién no ha entrevistado Tico Medina? Efectivamente, sí, desde Rafael. De Lara a todo lo que ha sido y cómo era. Hoy escribía Raúl del Pozo en El Mundo y es verdad que era generoso, porque esta profesión es dura, esta profesión es quítate, vamos, no puedes perder un centímetro de nada, ¿no? O sea, tienes que ir con el retrovisor puesto. Efectivamente. Y bueno, pues él era muy generoso, muy, muy afable, muy. Yo no le notaba con ese miedo, quizás nadie era hablaba mal, otra época, y nadie hablaba mal. Ni fuera, ni dentro, ni en la profesión, los amigos, yo creo pues que. Ángeles, yo creo que muy acertadamente recordamos a Tico Medina. Claro que sí, yo creo que un sí. Grandísimo profesional, casi. Nos deja con 90 años, no ha llegado a 86 años, pero bueno, sí. Toda una vida llena de éxitos y de un trabajo al que amaba. Pero, si te parece, volvemos a la carrá, claro, a esa fuerza, a esa energía. Y bueno, vamos a ver el primer vídeo. Búscate otro más bueno, vuélvete a enamorar. Y si te deja, no lo pienses más. Búscate otro más bueno. Vuélvete a enamorar. Así de práctica y de positiva era Rafaela Carrá. No volveremos a escuchar su voz en directo, pero nos quedarán para siempre sus canciones. La dama sonriente de la canción italiana, la reina de la ligra y del flequillo tieso con laca, y la mujer que presumió de ombligo y de figura a golpe de canción del verano, nos dijo adiós ayer. Una triste noticia para el mundo del espectáculo, que ha tenido que despedirse de Rafaela a los 78 años. Una mujer que supo ser libre, en una época donde las mujeres no lo tenían tan sencillo, ni para trabajar, ni para vestirse con según qué atuendos, ni para divertirse en cualquier situación. Cantante, bailarina y presentadora, no solo fue profeta en su tierra, sino también fuera de sus fronteras. En España la adorábamos. Incluso presentó unas inolvidables campanadas. Éxitos como Explota mi corazón, Hay que venir al sur o Rumore encumbraron a la Carrá en lo que es hoy. Un auténtico mito de la música y del baile que jamás olvidaremos. Y si te deja, no lo pienses más, búscate otro más bueno, vuélvete a enamorar. Vuélvete a enamorar. Maravillosa, Rafaela. Maravillosa y completísima su actuación, porque bailaba, cantaba, hacía unas entrevistas maravillosas, muy simpáticas, y yo creo que ha fallecido joven, 78 años. Oye, y le pasa también, le ha pasado como a Rafael y como a otros grandes, ¿no? Que pasan las generaciones y siguen disfrutando. Efectivamente, y siguen al pie del cañón, ¿no? Porque hasta hace muy poco, ella se retiró, creo que fue en el 2016, recuerdo, tampoco hace tanto, es decir, pero ella ha seguido fiel a su forma física, porque hay que reconocer que, aparte de que ella pudiera estar, su forma, o sea, lo que hacía ella, lo que hemos visto ahí, contorsionarse de esa forma, tampoco es una cosa tan... Y cantar a la vez. y cantar a la vez, ¿no? Yo claro. Creo que bueno, todo nuestro cariño también para la familia, para su pareja. Que tuvo dos grandes amores. Dos grandes esto que estás en tu sección de grandes personajes y grandes historias de amor. Ella nunca se casó, no tuvo hijos. No. Pero sí tuvo dos grandes amores. Efectivamente, yo conocí pues al último, que a es, Japino, el que, ¿no? que es con el que ella iba, era pues su mano derecha cuando llegaba. Primero llegaba ella y luego llegaba él. O sea, y ya cuando llegaba él era el que parecía que ponía la guinda, ¿no? Y bueno,
coreógrafo, guionista y que todo, ha puesto en marcha numerosos espectáculos. Bueno, pues desde aquí nuestro pequeño homenaje a esta grandísima artista y que yo creo que ha sido a nivel mundial, pero en su país, en Italia y en España, que era su país de adopción. Yo creo que aquí ha sido un icono porque quien no haya bailado en algún sitio a Rafaela Carrà, ayer cuando la vi, explótame en los cumpleaños, en las fiestas, en todas partes. Y había lo seguiremos sus haciendo, canciones. Ángeles, lo seguiremos Ojalá. Haciéndolo. Bueno, fíjate qué curioso que hemos encontrado. Vamos a ofrecerles a los espectadores un pequeño vídeo donde, como nuestro personaje de hoy, el personaje de Ángeles Villacastín, es Julio Iglesias, nuestro gran Julio, comparte momento con Rafaela Carrà. Vamos a recordarlo. Y más, pero mucho más. Y bésame así. Continúa. Así. 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 Muy guapa. Toca, toca. ¿Cómo va? ¿Cómo besas tú? Así, así. Rafaela. ¿Dónde está mi mujer allí? ¿Dónde? Allí. Buenos días. Buenas noches, ¿cómo se dice? Bueno, eres guapa, no tiene problema. Sí. ¿Y después? Rafaela, guapísima. ¿Cómo baila? Todas las flores para ella, chicos. Todas las flores para Rafaela. Oh, cuántas flores. Y todas para mí. Todas para ti. Oh, absolutamente qué gentil eres tú, qué amable. Ninguna se queda con nada, ¿eh? Julio, te han gastado mucho estas cosas. No tiene importancia. Seguro, Rafaela, seguro que no. Todo. Qué amable, qué fantástico ese hombre. Producción, las flores las pagáis vosotros. Dos grandes estrellas, Julio y Rafaela Carrà. Oye, ¿crees hoy que juega la española, la selección con Italia? ¿Le harán un homenaje a Rafaela Carrà? Yo no sé, Italia está totalmente conmovida con este tema. Yo creo que algún acto sí que van a hacer, alguna cosa sí que tienen que hacer, ¿no? Porque bueno, es que ha sido todo en Italia, en la RAI, para ellos es, no sé, lo que para nosotros también Julio Iglesias, que acaba de, claro, de claro. salir, ¿no? Pero yo, aparte de que lo que le hagan, yo quiero que gane la selección española. Hombre, claro. Eso no tengo ni la menor duda. O sea, por una mucho cosa que no queramos, tiene que ver para la otra. Y les deseo todo lo mejor y sobre todo lo que deseo también es muchísima prudencia a todos los aficionados que puedan ir porque la cosa no está para bromas, ¿eh? Y que en eso tengamos mucho cuidado, que disfrutemos de un partido de fútbol respetuoso, pero ojo con lo que está sucediendo. Los españoles que están en Reino Unido irán, disfrutarán del partido y los demás pues los veremos y yo creo que vamos a ganar. Y a ver, vamos a fijarnos a ver si dicen algo. A ver si de Rafaela dicen algo. Bueno, vamos con nuestro Julio, Julio Iglesias, que yo creo que es el cantante español por antonomasia, el que más alto ha llegado, el que más ha permanecido y el que más discos ha vendido. Es que rompió absolutamente con todo. Pero vamos a verle de jovencito, de pequeñito, como nos gusta a nosotros empezar en los homenajes. Ahí está el Papa Iglesias, Papucci. Papucci yo creo que tuvo mucha influencia en muchas cosas en Julio Iglesias, es decir, porque Papucci parece ser que era un poco vividor también, es decir, vividor de alegre, venía algo. De alegre. Con yo Doña creo, Rosario y con su hermano Carlos. Efectivamente, pero fíjate que Papucci fue secuestrado, estuvo un año secuestrado por ETA y lo pasamos, la verdad, que todos muy pendientes de aquello, ¿no? ¿Era ginecólogo? Era ginecólogo, pero Julio no siguió la estela de la carrera de su padre, porque estudió, ha sido abogado, y aunque no ha ejercido, porque no le... Estudió la carrera de Derecho, pero se inclinó hacia el deporte. Hacia el Efectivamente. Fin. Bueno, ya sabes que era una época también en la que se triunfaba más en el deporte que en la abogacía. Y bueno, pues bueno, eso sigue pasando ahora. Bueno, ¿eh? Todas las mamás y los papás quieren que su niño sea juegue futbolero. En el Real Madrid, en el Barcelona y en los equipos de primera. Eso también, porque es el dinero rápido. Claro, es el dinero claro, rápido, claro. ¿No? Y el triunfo, pero bueno, no para esto, no todos pueden, ¿no? Pero sí que él lo tuvo que dejar. ¿Por qué? Porque tuvo un accidente muy, muy grave en el que se pensaba que Julio Iglesias se quedaba en silla de ruedas, ¿eh? Pero fue ese tesón que a lo largo de la vida, ya no en ese momento, sino a lo largo de toda su vida, le ha mantenido siendo el primero.
Cristina, porque durante ese tiempo que, bueno, ahí le vemos, él era del Real Madrid. Era portero, quiso, ¿no? Él quiso estar en el Real Madrid. Pero fíjate quién le ayudó. Le ayudó en ese tiempo que estuvo ingresado por ese accidente, uno de los cuidadores, de los celadores que le ayudaba, ¿qué tal? Fue el primero que le regala una guitarra. Le regala una guitarra para que él vaya haciendo... En esa convalecencia, sí, posaccidente, se encuentra por primera vez con una guitarra. Y es ahí donde él empieza a crear sus propias canciones, a practicar con la guitarra, porque le dice este celador, esto te va a distraer, esto te va a hacer ejercicios y te va a ayudar, ¿no? Bueno, pues ahí lo dejamos, fíjate, y además la imagen de la guitarra que mencionaba nuestra compañera, lo vamos a dejar porque nos vamos, como siempre, Ángeles, hasta nuestra redacción. Allí se encuentra Marta Marciel. Buenas tardes, Marta, de nuevo. Y como siempre, sí, vamos a vivir a través tuyo esa histórica carrera donde ha habido un poco de todo. Sí, sí, ha tenido una meteórica carrera, han sido 50 años lo que lleva Julio Iglesias triunfando. En la música ha batido todos los récords en cuanto a conciertos, en cuanto a discos, en cuanto a premios, pero también ha triunfado mucho en el amor, o por lo menos eso ha sido un mito que ha permanecido hasta el día de hoy. Así que vamos a repasar su matrimonio con Isabel Preisler, que no tiene desperdicio, incluso el día de la boda, que eso fue prácticamente un programa de televisión, como su boda secreta con Miranda. Pero hay muchas cosas más. La vida sigue igual. Este apuesto joven que están viendo, con un perfecto perfil izquierdo, envidiable bronceado y pelazo al viento, es por supuesto Julio Iglesias. Una celebridad con la que damos cada año la bienvenida a golpe de meme con el mes que lleva su nombre. Y lo sabes. Nuestro protagonista ha batido todos los récords en lo suyo, que es la música, porque 50 años cantando dan para mucho. Ahí van unos datos de esos que marean, pero que da gusto oír. 300 millones de discos vendidos, más de 5.000 conciertos en 600 ciudades de todo el mundo, algunos llegando a congregar hasta 100.000 personas. 87 millones de reproducciones de sus temas en Spotify, un discazo de diamante, 79 trabajos en el mercado y un sinfín de colaboraciones con grandes de la música, como Stevie Wonder, Sinatra, Sting o Lola Flores. Nos pasamos la vida acá para allá, esperando un minuto donde ser feliz. También ha cantado en inglés. Ahí le tienen. Y ha tenido en todo este tiempo 3.000 amantes. Uy, perdón. Total, que Julio ha sabido montárselo, pero que muy bien en lo laboral. Su carrera iba dirigida al fútbol, pero una lesión le apartó del campo y le subió a un escenario. Se convirtió en un seductor con voz de terciopelo. En 1968 se presentó al Festival de la Canción de Benidorm. ¿Adivinan el título del tema? La vida sigue igual. También nos representó en Eurovisión con su inolvidable Gwendolyn. Y aún recuerdo aquel ayer. Aunque no quedó en el primer puesto. Esto para nada le desanimó, sino que le dio alas para seguir trabajando. Y aún podía sonreír, aún recuerdo aquel amor. Pronto firmó un contrato internacional que le convirtió en la estrella que es hoy. Y entre tanto contrajo matrimonio. La novia, pues una casi desconocida Isabel Preisler, prácticamente recién aterrizada de Filipinas, con cara de niña y un poco de susto en el cuerpo. Esperaban su primer bebé, así que había que apañar una boda ya de ya. Fue en Toledo en el año 71 y la euforia era tal que más que un enlace entre dos enamorados fue un show para los medios de comunicación. De hecho, el sí quiero fue tan tenue que hubo que repetirlo un poquito más alto para las cámaras, que no habían captado el final de la ceremonia por el ruido de los flashes de los fotógrafos. Estuvieron juntos 7 años, presumiendo de moreno en Marbella y haciendo las delicias de la prensa rosa del momento. Y además tuvieron 3 famosos hijos. Chabeli, a quien compuso el eterno De niña a mujer, Enrique, con quien siempre se ha dicho que lo suyo es más rivalidad que otra cosa,
y Julio José, el más dicharachero de todos. Innumerables conquistas, matrimonio mediante más tarde, Isabel dijo que hasta aquí habíamos llegado y se fue a quemar Madrid con la Bordeaux. Julio Iglesias volvía a estar soltero para deleite de sus fans. Aunque ya hemos comentado los líos que se le atribuyen, nos da que debería haber vivido más de una vida para tener al menos tiempo para tanto goce. Nunca ha querido confirmarlo, como se imaginarán. Su segunda mujer, y parece que la definitiva, es la holandesa Miranda Rijsburger. Se casaron en secreto y tuvieron otros 5 hijos: Miguel, Alejandro, Rodrigo, Cristina y Victoria. Con lo cual el señor Iglesias tiene 8 hijos. Que sepamos. Hay un noveno en interrogante, que lleva décadas luchando por lo que considera que es suyo. Pero hijos, amores y polémicas aparte, Julio Iglesias es un grande de la canción. Aunque se prodiga poco por España, siempre le tenemos presente como uno de nuestros artistas más internacionales. Y como también es un vividor, despierta envidias y aplausos a partes iguales. Porque él, ante todo, ama la vida y ama el amor. Es un truán y es un señor. Soy un truán, soy un señor, y casi fiere en el amor. Pues ahí le tienen, un truán, un señor, padre de 8 hijos que sepamos, marido de 2 mujeres, una más famosa que la otra, pero bueno, que lo ha hecho todo en la vida, tanto sentimentalmente como laboralmente, Julio Iglesias. Pues permíteme, compañera, que una vez más os dé la enhorabuena por este excelente trabajo y este vídeo que recorre perfectamente las aventuras y desventuras del personaje de hoy, Julio Iglesias. Gracias, Marta. Gracias, gracias a vosotras. Estupendo vídeo, hay que reconocerlo. Nos hemos deleitado con ello y nos hemos reído. Claro. Es verdad que es un señor y es un truán, es así. Y le sigue esa estela de tantas mujeres con las que él siempre... Será una leyenda urbana con las que dice que ha tenido algún tipo de relación. Decía la compañera, más vidas de una, ¿no? No he podido... Claro, es decir, pero bueno, eso vamos a dejarlo porque oficiales, oficiales... Claro. Solo ha habido 2... que han sido Isabel Pérez Ley, que le costó, por cierto, muchísimo conquistarla. Pico y pala. ¿Le costó? ¿Cómo? ¿Cómo que le costó? Vamos a ver imágenes de ese día de la boda que dice que la novia tenía un poco cuerpo de susto. Iba embarazada de Chabeli, ¿no? Exacto, pero como te digo, no fue llegar y besar el santo, para nada. Ella se resistió mucho, es muy majo, es muy mono, decía además. Pero le costó mucho el llegar y el conquistarla, ¿no? Es decir, no fue una cosa fácil. Es verdad que estuvieron muy enamorados, las cosas digan lo que digan. Bueno, nadie dice otra cosa, pero fue su primer amor, es el amor de juventud, eran muy jóvenes los dos y apostaban, bueno, pues por toda una vida que se truncó. Por, parece ser que por las infidelidades. A lo o sea, mejor... que ella fue llegar y besar el santo, ¿no? Porque, No. Llegar y besar el santo. Bueno, en España llevaba poco tiempo, pero llegar y besar el santo no, porque ella se lo puso difícil. Es decir, no es que llegara, ya me imagino, ya tenía su éxito entonces, o sea, no era que ella claro, dijera. Fíjate, no, los fotógrafos, o sea, todo, era una boda muy mediática. Fue sí, una boda pero muy hubo mediática. Una persona que fue precisamente Carmen Martínez Bordeaux quien le enseñó a ella la sociedad, el salir, entrar. Y la ruptura que te va a sorprender es, bueno, tuvo a sus 3 hijos, Chabeli, que viven, los 3 viven fuera de España, Enrique, que es el pequeño, y Julio, que es el mediano. Yo a Julio le conocí en televisión, simpaticísimo, es el único que he conocido, y es verdad que es encantador, muy simpático, muy dicharachero, la verdad, y por las cosas que he visto de Chabeli, que también ha tenido sus escándalos, porque también hubo denuncias hacia su marido, creo que en algún momento, y demás, pero a mí la verdad que me caen muy bien los 3. Y los 3 han hecho su vida. Su vida. Enrique me parece maravilloso, también como cantante, yo creo que ha seguido la estela. Es verdad que dicen que no se llevan bien, pero nunca ellos han dicho que se llevaban mal. Con lo cual me parece muy correcto, muy de saber estar. Bueno, y además es que la relación con cada hijo es muy diferente. Efectivamente, que es porque son competitivos. Son muy parecidos. Exacto, y yo no creo que compitan, porque cada uno tiene su espacio. Claro. Es decir, y aquí hay público para los dos. Es decir, ahí está, que hay público para todos, que cada uno tiene su espacio. Que cada uno tiene lo suyo, ¿no? Pues la ruptura con Isabel Pérez, te digo que fue muy peculiar, porque en uno de sus viajes que ella va a recibirle al aeropuerto, se acerca a él al oído, le dice algo que él no entiende y lo que le dice es hemos roto. Es decir, hasta aquí. Hasta aquí.
Entonces él se arrodilla ante ella, le dice que por favor, que no, que no, que no, pero ella no se salió de su guión y es verdad que se separaron. Es decir, luego ya sabemos la historia de ella. Ella es una persona también, bueno, que se ha enamorado varias veces y ahora mismo pues vive con un señor que todo el mundo apostaba que eso no iba a funcionar. Tampoco apostaban que iba a funcionar con Boyer. Claro. Porque bueno, y ha sido un gran amor para ella, gran más amor de 20 años de ella, matrimonio, por, una pero hija. Nadie decía, oh, el economista, oh, tal, es su nivel. Ahora aquí también es, oh, su nivel, el premio Nobel. Y es que donde entra Isabel Presley, cala absolutamente el corazón, no solo de sus parejas, sino de amigos, o sea, todo el mundo habla bien de ella. Sí, algo es que tendrá es que es muy, esta mujer muy, que... Yo creo que es... Que hipnotiza. Hipnotiza, hipnotiza, sobre todo hipnotiza a los hombres, pues, está clarísimo, claro, porque los ha tenido... Donde pone el ojo, nunca mejor dicho... ¿no? Y es verdad que con Julio Iglesias eran muy jóvenes, se casaron también jóvenes y bueno, pues hay que reconocer que él empezaba a... Bueno, hay que reconocerlo porque tú no puedes permitir, o no, habrá parejas que sí, las infidelidades, hay que cada uno que lo lleve sí, como pueda. Eso parece que sí que quedó bastante claro. Bastante claro que ella no quería infidelidades eso. Hubo, no. Ella se cansó. Y lo que sí que se ha dicho, no sé si será verdad, es que él ha seguido muy pendiente de ella, no sé si estaba o permaneció enamorado durante más tiempo, pero que... Bueno, yo creo que... Bueno, que lo llevó peor, ¿no? Esas ideas que hay de que con los ex no te tienes por qué llevar bien, o que siempre... Es verdad que con algunos que si te he visto no me acuerdo, pero hay con otros que puedes continuar una amistad, puedes continuar, y sobre todo cuando tienes tres hijos. Mejor así que claro, no de otra forma, ¿no? Nunca han hablado mal uno del otro. No, nunca. Esto de que la ropa, ¿verdad?, se lava en casa, sí, pues en esta ocasión y porque lo han hecho. A lo mejor también él se recuperó de esa ruptura, porque me imagino que no estaría acostumbrado a, de pronto, bueno, fue su primer amor. Estoy viendo esas, perdón, Ángeles, estas imágenes, y ¿sabes a quién recuerdo? A Baitiare. Sí, sí, sí. Era, ¿de dónde era Baitiare? De Baitiare, de... Era muy jovencita, ¿eh? Pero era, ¿de qué ella, país era? Pues era también muy racial, era, ¿no era latinoamericana? Hawaiana, o, ¿de dónde era? No recuerdo, pero bueno, también pero tuvo ahí, la vimos en las revistas. Exótica, ¿no? Muy exótica, muy guapa. Y mantuvo con ella y con otras muchas relaciones muchas de tiempo. Muchas relaciones. Pero lo que se dice, llegar al matrimonio... Con Miranda. Con Miranda. Con Mirinda, como dicen otros, con Miranda. Mirinda, que ahora mismo creo que está en Marbella, ha llegado ayer, creo, y que está con sus hijas gemelas, que son estupendas y que les encanta venir a España, ese casplón que tienen en Marbella. ¿Qué ha tenido esta mujer que no han tenido las anteriores para quererse casar y formar una familia? Yo creo que ha tenido mucha paciencia. Y eso es muy... Me encanta, sí, Ángeles. Mucha paciencia, porque sí. Es que te ha salido del alma, ¿no? Yo creo que con un personaje así, Cristina, tienes que tener mucha paciencia, porque son viajes, son pasarte mucho tiempo sin verle, y bueno, te puedes comer en la cabeza dónde estará, con quién estará, cómo hará, claro, qué no hará. Y todas tirándose al cuello, ¿no? Por eso. O él entonces, también es que eso hace mucho, ¿no? Entonces yo creo que eso... pues tienes que ser de una forma muy... Creo que ella es encantadora, es decir, que no... También hay personas que la vida se la plantean de otra forma, ¿no? Él, decían que era muy posesivo, muy celoso, y eso fue una de las cosas de las que Isabel Pérez se quejaba, por ejemplo. No sé si con... suele pasar, ¿eh? Sí, fíjate. Los que tienen... tú, estate en casa... cositas fuera del matrimonio, luego además... Exigen que casa, al contrario. Efectivamente. Y bueno, pues Isabel no aguantó, no sabemos si con Miranda ha ocurrido todo eso. Oye, pero, qué guapos estos cinco hijos. Bueno, los niños son preciosos. Bueno, Miranda. Pero son preciosos todos. Los de todos, Isabel Presley. Los de Isabel Presley los y de, estos. Estos que son una monería, porque las niñas que ya han empezado, las dos gemelas, sí, ellas van mucho a Marbella, de hecho están allí ahora. Son les gusta mucho España. De los caballos, de los perros, tienen. Bueno, pueden permitirse de todo y además ya han entrado en la jet set, que se puede decir, sí, y se lo pasan fenomenal en España y yo creo que se lo pasan bien en cualquier parte porque están en la edad de que, la edad de pasártelo bien es a cualquiera, sí, pero eso de, ¡ay, qué bien se lo pasa! No, yo también me quiero pasar bien, es decir, no tengo los 18 o los 19 de ella, ni muchísimo menos, pero también me gusta pasármelo bien. Y pero
está claro que el tener esos posibles te hacen también... Claro. Tener más posibilidades. Tener más posibilidades. No sé si va a pasar mejor o peor, pero posibilidades tienes. Posibilidades tienen, ¿no? Y muchas, claro. Ellos viven acá, como le conoció, a él le conoció Miranda en el aeropuerto. Oye, el aeropuerto a Julio. El aeropuerto le da un juego. Le da un juego a nuestro... fue en Yakarta. Ella, como sabemos, es modelo, pero ella siempre ha dicho que solo estuvo un año de modelo. Tampoco ha sido una modelo que dijéramos, bueno, pues era lo más. No. De pronto vi una multitud en el aeropuerto de Yakarta y ¿qué pasa? ¿Qué pasa? De esto que te preguntas y te acercas y de pronto ves quién es, ¿no? Entonces hubo un cruce de miradas, Cristina, ese cruce de miradas que de pronto te dejan con los pies pegados al suelo, que no puedes decir dónde tanto él como ella, pues se enamoraron. Oye, esta canción, que es una maravilla escuchar, porque he de reconocerte a ti y a todos los telespectadores que para mí Julio Iglesias, desde que comenzó, me ha vuelto absolutamente loca. Tiene algo en la voz que no necesita grandes estridencias, me ha encantado siempre. Algunas canciones más que otras y unos años más que otros, pero desde luego Julio siempre ha sido un cantante que no ha escuchado a Julio Iglesias. Esta canción dicen que se la escribió, bueno, claro, leyendas hay tantas. Tú, como te lo sabrás mejor a Isabel Presley. Sí, es muy posible que le dedicara canciones, ¿por qué no? A Isabel Presley y a Miranda. Y a lo mejor a alguien más, no sabemos. Claro, ¿A quién le puede...? Todos escuchábamos esta canción y decíamos, es para ella. Claro, quiere, pues es... ¿Cómo nos gusta? ¿Cómo nos gusta, verdad? Un drama y un romance. Nuestras propias historias, ¿no? Alrededor de todo esto, ¿no? Pero Miranda yo creo que ha sido mucho más discreta que Isabel Presley, más discreta porque claro, está con él y no es una mujer que se prodiga en los medios, en las tal. Se ha seguido ahí, viven en Miami, pero él pasa muchísimas temporadas en Punta Cana, o sea que tampoco viven fijos, porque me imagino que él tiene su estudio en Punta Cana, ella vive en Miami, se juntan allí, se juntan en Marbella. Bueno, es un amor maduro, digamos, donde sí, es decir, hay es como encuentros, esos, pero... Sí, porque ya son muchos años. Y no yo como creo, entendemos aquí un matrimonio. No, porque vamos. Tú imagínate un matrimonio aquí que dices, bueno, pues yo vivo en Madrid y mi pareja vive en Londres, nadie se lo cree, están separados. Lo primero que te dirían es, están separados. De hecho, se ha comentado últimamente sí, qué pasaba. Pero bueno, es lógico, porque además él debe tener algún problema, y lo dijo hace poco, salía que él físicamente no se encontraba bien, ha desmentido, bueno, pues tiene un problema. Es que salía con dos estupendas mujeres ahí apoyándose, que eran fotos no actuales, que eran de claro. hace bastantes años. Y claro, pues eso, pero es el confinamiento, posible. La distancia. Bueno. Y porque, bueno, él tuvo un gran accidente, vamos a decirlo, que seguramente a lo largo de su vida alguna secuela, algún dolor habrá tenido claro. sobre este tema, ¿no? Aquí cantando será la canción que sí escribió para Chabeli, para su primogénita. De niña a mujer, ella no es Chabeli, pero esta canción sí que Chabeli, fue dedicada a su hija. Que te acuerdas que estuvo en muchos programas en su momento de televisión, pero yo creo que supo decir hasta aquí, ¿no? Porque me van a machacar, voy a estar hasta aquí, ¿no? Y ella se fue a vivir con su pareja. Y bueno, pues ahora está muy estable con sus hijos, con su marido y... Y ahora seguimos la huella, y estos ya los hemos dejado. Enrique todavía se le sigue, porque además está casado con la tenista, él sigue haciendo conciertos y bueno, pero yo creo que estamos más pendiente de los hijos de Miranda, ahora toca, que de los de... Claro, porque esos ya han pasado a otra edad, claro. a otro estatus, y ahora vienen las gemelas, se plantan en la piscina o en la playa en bikini, bueno, pues ahí están todo el mundo con las fotos y demás. Están en la época. Están en la edad de estar, ¿no? Oye, por no olvidarnos de ese supuesto hijo que efectivamente, como decía la compañera, lleva muchos, muchos años de juzgado en juzgado, ¿no? Presentando la demanda para pedir la paternidad de Julio Iglesias. En un primer momento no se le reconoció, pero ha vuelto a recurrir. No sé dónde está. Sí, porque él me parece que fue a buscar el ADN de Julio. Sí, a mí eso me parece, la verdad, bastante... No lo sé, me parece
Pasa que cuando luchas por algo así, hace una semana o una cosa así, ha dicho que lo único que quiere realmente es que su padre le reconozca y renuncia a todo tipo de herencia, que él no va por el dinero, que él no va... pues no lo sé. Es decir, estas cosas, ¿cómo se pueden resolver? Ahí está el abogado actual del supuesto hijo. Claro, vamos... Es muy triste, ¿no? Que si es así, no se le reconozca, o si no es así, que siga este chico con todo esto, ¿eh? No te puedo decir... Bueno, es una fatiguita, ¿eh? Por eso lleva tantos años con el tema, ¿no? Yo la verdad es que no sé si renuncia... No sé cómo te puedes sentir, Cristina, si es tú sientes que es tu padre y que no te reconozca. Es que debe ser muy, muy, muy duro, ¿no? Entonces... ponernos en la piel de este chico, bueno, y hacer pues algún también, juicio ahí de valor. Vemos también imágenes de la madre del supuesto hijo de Julio Iglesias, que no sabemos si al fin y al cabo la justicia se lo acabará reconociendo. Lo que sí que hemos reconocido en este tiempo es que Julio Iglesias es nuestro más grande cantante que hemos tenido y que tenemos, porque él sigue en activo. Eso no le quepan a ustedes ninguna duda. Te puede gustar, no te puede gustar, claro, pero es lo mejor que hemos tenido y tenemos. Con eso no quito peso a otros. Qué bonito cuando cantaba así en esos primeros años. Una tarde romántica, Cristina, con este personaje. A ti y a todos. Eres de nuestro Julio Iglesias. Gracias, Ángeles. La próxima semana también seguimos con música y con cine.